Maestras, docentes en formación, bienvenidos aquí a su canal de Pedagogía Contigo. Mi nombre es Tania Cabrera, estoy transmitiendo desde la ciudad de Xalapa, Veracruz, desde lo que es la Escuela Formadora de Maestros, ESFORMA, que también tiene aquí su nacimiento en lo que es Pedagogía Contigo. Maestros, maestras, el día de hoy vamos a estar retomando varios temas de estudio que precisamente corresponden a lo que está desarrollando últimamente, recientemente, USICAM 2022 en sus procesos. Te he invitado ya casi desde el año pasado a poder estudiar, anticiparte, ordenar tu carpeta con lecturas, revisar por qué esas lecturas nos las está proponiendo USICAM y que se espera que venga en estos momentos nuevos que definitivamente comprendemos que las reglas han cambiado. Gracias como pues esta tonalidad bonita que tiene USICAM de ser el Big Brother mexicano, el gran hermano, pues definitivamente cambió varias decisiones, varias relaciones de las actividades o deseos y aspiraciones que tienen los maestros y nos estarás viendo estudiar muchos de los compendios, lecturas que han permanecido, lecturas que podemos anticipar que USICAM puede estar utilizando o bien estar regularizando nuestros temas conforme a la reciente publicación que se dé de las guías de estudio de vertical o bien lo que se espera leer en las convocatorias del 14 de febrero para admisión. Hoy estos procesos, este momento de selección docente y de aspiración, se va abriendo por tiempo a lo largo de todo este año y definitivamente está en estos momentos entrando promoción vertical, pareciera como conejillos de India también en experimento, porque están en estos momentos subiendo su documentación. Y he de revelarte por truco que toda información que parta de los primeros que inician su reconocimiento en USICAM funcionará para ti en el momento oportuno del proceso de admisión o bien en el momento oportuno cuando se revelen los lineamientos de promoción horizontal 2022. Así es que siempre te he recomendado escuchar de lo que pasa en cada proceso y estar al pendiente de la información oficial de USICAM, que en nuestro canal, bueno, la verás desde un punto de análisis, un enfoque pedagógico y siempre con una tendencia de estudio en colectivo. El día de hoy, ya por ser miércoles, este bonito miércoles 2 de febrero, pues ya te comiste unos tamalitos, ya anduviste ahí un ratito visitando los hogares, checando nuestras tradiciones. Yo hoy me comí aproximadamente como unos 8 tamalitos, ay, mejor no digo, pero pues sí me gustan mucho los tamalitos, así es que pues este día mínimo poder disfrutarlo también con tu familia, con un buen chocolatito. Ya está haciendo frío en la ciudad de Xalapa, se avecina un nuevo frente frío, así es que siempre también en resguardo, con mucho cuidado en tu salud y en tus actividades laborales o de educación a distancia, pues permíteme en estos momentos, ya siendo pues casi 8 con 14 minutos de la noche, donde me estás viendo con un rezago de 20 segundos, pues efectivamente disfrutes de un momento que te pueda distraer y robar un ratito para ponerte a estudiar de las lecturas básicas de USICAM y que por ojo crítico, por diseñador, por la competencia que hemos logrado ante la Secretaría de Educación Pública para el fortalecimiento y la formación continua de los docentes, pues sé que son temas importantes que estarán siempre de alternancia entre los docentes y que USICAM pueda preguntarlos. Hoy estaré viendo tres lecturas. El tema general son las competencias digitales de los docentes. Bueno, ¿qué más da de decir que también admirarte lo que hasta ahora has realizado con tus estrategias y actividades didácticas debido a esta lamentable contingencia? Hemos conocido tantas aplicaciones e instrumentos que en realidad
Ahora podemos obtener más y más ejemplos de cómo adecuarlos al área pedagógica. Hoy te voy a aplicar uno de ellos y podremos estar interactuando en vivo. Estas lecturas van a proceder de tres autores, pero competencias digitales, y voy a poner a prueba tus competencias para todos aquellos que quieran participar. Así es que vamos en el área de trabajo, ya se están acercando los estudiantes. Saludo en especial a Gladys Barrera, ya está atenta. Está Lilia Fernández Cruz, Gladys Barrera, está Erich Chin. Están ya varios integrándose. Desde dos vías estás viendo esta transmisión. En Facebook de la página oficial de Pedagogía Contigo y desde el canal de YouTube también como Pedagogía Contigo. Así es que sean todos y todas bienvenidos y vamos a nuestra área de trabajo. Llévame por favor, área técnica, llévame porque hoy vamos a revisar tres lecturitas y vamos a hacer la aplicación de un juego de sopa de letras. Llévame para allá. Y muy bien, mira, ya estamos aquí, estamos relacionando nuestras lecturas y te voy a dar las portadas de aquellas identificadas dentro del dominio 3 básico de todo docente, donde recuerda que por título y conforme cambia cada nivel, función o categoría, pues se preservan algunos de los temas que en realidad... Recuerda que el dominio 3 te está hablando de los ambientes favorables, pero tiene un alto tono con relación a los... está sucediendo y te recomiendo un video o algunas de las lecturas por resumen que tenemos. Ah, entonces ya, esto ya está muy moderno, maestra, ya. Estamos pasando también a los... usuarios y ordenados en formato de glosario. Tienes los chats, actualmente los estás viviendo en diferentes plataformas. El chat en redes sociales y no puede faltar porque es un recurso similar. En tiempo real, palabras también a común, ver en USICAM, sincrónico y asincrónico, en tiempo real o en tiempo discontinuo. Tenemos el ciberbullying porque... del avance tecnológico, puedes colocarlo en los comentarios al interior del chat que ahí lo estaré viendo. Pero la autora, ciberbullying, el contacto permanente en las redes, ha estado estableciendo que los estudiantes puedan enviar información frágil y puedan estar ocasionando otros problemas sociales diferentes. Bueno, hay juegos y videojuegos, aplicaciones en celular, donde muchos de los jóvenes están demasiado tiempo y expuestos a un contenido violento. No te digo que definitivamente son entretenidos los Free Fire, con una cantidad de explosivos, armas y de interés por la juventud, que al final, ¿cómo eso que atrapa tanto? Me pregunto a veces por qué no atrapa más mis clases de matemáticas o bien mis propios en vivos como este, ¿verdad? Podría estar reproduciendo en este momento algún juego y tendría más espectadores jóvenes que en realidad algo de estudio. Resulta difícil, aunque desanimador, en realidad para mí es más que un reto y no es imposible. Así es que por eso ves que lucho todos los días para conectarme y poderte apoyar en este estudio. Del lenguaje escrito. Hoy escribir caritas o escribir XD como una sonrisa o escribir norma internacional para cada tipo de lengua, pero definitivamente se está acoplando a la modernidad. Así es como te... Sí, muy sencilla, no hay problema, maestra. Podemos tener el tema, el blog, el wiki de video como palabras clave.
estar adecuadas. Puedes utilizar tonos y colores a través del tipo de subrayador. Por ejemplo, este voy a intentar negro y te voy a escribir aquí, hola, y me estás viendo en vivo. Así es que puedes meterte conmigo y estoy en la sesión contigo. Hola, ¿sí? Puedes rayar o puedo borrar, utilizar el yo por el interés de colocar una sopa de letras, pero puedes poner muchas cosas de fondo para que ellos estén interesados, una imagen, algún láser, como aquí estoy rayando y se borren. Dando tejón, tejón ya tiene tres palabras encontradas, pero calabaza ya lleva una, dos, tres, 4, 5, 6. A ver quién gana. Voy con la lectura número 3, también del mismo tema, referente a las competencias digitales. Porque si USICAM quisiera prepararnos mejor, pues yo espero que nos pueda comprar libros como Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, que vale 1,500 pesos, pero pues como no, luego andan queriendo también fomentar pues esta ruptura que hay de los derechos de autor y te están mandando tu biblioteca web, a la UNESCO, a la OCDE, ok, no habría problema, pero sí me preocupa un poco más cuando reconocido actualmente que es Redalic. Así es que hoy vamos a ver otra revista de este entorno educativo que es Profesorado, revista de currículum, competencias digitales hacia lo que es el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Repito, son temas que te vas a encontrar en el dominio 3 de admisión o vertical, ojo. Nos dice aquí verse en la sociedad actual y futura. Esta competencia digital debe entenderse no como el simple dominio información y sociedad del conocimiento. Por sociedad de la información es más fácil y perceptible verla. La educativo porque requiere una correcta integración de su uso y es probable que este factor sea el más importante para el uso del celular en un entorno si se prohíbe. ¿Cómo enseñar el correcto uso del celular ya dentro de la escuela cuando está beneficio proactivo y social de las herramientas que tenemos? ¿Cómo construir un ambiente seguro si tienes todos los cables enredados en el aula, cuando tienes el proyector, tu laptop o una computadora de escritorio, o que páseme la extensión? En caso de sismo, ¿cómo distribuir el uso correcto de tus herramientas, el tiempo y la evaluación? Así es que los autores nos están acercando a un modelo de integración
la lectura te está proponiendo. El modelo de integración debe ser el de una competencia digital en los profesionales y el tema que resalta es universitario. No creas que es de educación básica. Abre tu al ámbito universitario. Está hablando de la matriz de competencias de cada unidad por perfil, hablando de la descripción, de la concepción original, de los estudios de campo y desarrollo de competencia y, sobre todo, de por qué es el punto de partida y fundamento para el sistema del modelo. Va a tener un nivel de dominio, un grado de complejidad, competencias de generación de conocimiento y tendrá algunas implicaciones. Así es que los autores están hablando sobre todo del seguimiento, la evaluación, los planteamientos, las actividades colaborativas y las exigencias profesionales para, incluso termina la investigación hablando de hacer un informe del horizonte 2012, es decir, de los resultados de esta investigación. Maestra, entonces esta lectura nos está diciendo el por qué me van a aplicar mi curso de habilidades digitales en admisión, ¿verdad? Sí, hoy sabes por qué, porque ya es imperante el uso de la tecnología, siempre en un sentido educativo, y va a fracasar, y yo pienso que nos hemos dado cuenta cuando haces tu reflexión, inclusive unas horas después de la clase ya terminada, que dices, ¡ay, como que no me funcionó la aplicación! ¡Ay, como que esto no funcionaba y los niños mejor prefirieron hacerlo por diversión y entretenimiento que por el concepto de estudio! Entonces, hay que recapitular las actividades y las estrategias y utilizar de mejor modo ese entorno o aplicativo. Vamos a ver en este momento nuevamente cómo están los estudiantes trabajando. Vamos a ver, sigue todavía activo Calabaza Anónima y sigue activo el Tejón Anónimo. Puedes estarte metiendo en una doble página alternada de tal manera que puedas ver la transmisión en una nueva pestaña y al mismo tiempo ver también lo que ocurre en la sopa de letras. Pienso que ya también anduvo por aquí otra persona, estuvo en color gris, está rayando también en este momento, pero yo ya veo que aquí Calabaza tiene tiene 5 y 6 de las palabras que ha encontrado. ¿Quién va ganando entonces, Calabaza o quién va ganando? Voy a intentar acercarlo un poco más para que veas qué está pasando ahí. Ahí están ellos rayando, mira, ahí están listos y atentos para que te puedas meter. El producto al final de esta sesión lo estaré guardando en un diseño de PDF y lo podré compartir a través de la liga final de los comentarios o al interior de la descripción del video, para que dejes memoria y huella de que estás estudiando. Esto en realidad es para que estudies. Vamos por los últimos finales de la lectura, que en este caso es su nube, esta vez en formato de pie. Ahí viene rescatada las palabras como periodo, profesional, el uso de las TIC, real, propio, posibilidad, repercusiones, ámbito. Porque es una investigación que se hizo para activar la competencia digital en universitarios. Muy bien, ahora vamos por la tercera lectura. Esta está así relacionada. Viene de la revista electrónica Educare, precisamente de Arias Monge Mónica, el círculo de conversación como estrategia didáctica, una experiencia para reflexionar y aplicar en educación superior. De la página 9 a la 24, repetimos, educación superior. Maestra, pero si yo voy para educación básica, ¿por qué USICAN me está dando algo de educación media superior o superior? Bueno, pues porque es ahí donde te digo que hay ciertas características que USICAN se le va la onda por el desarrollo pedagógico federal que está ocurriendo. Y si quiere ese tema, habría rápido que ver cuál es el contenido exacto de lo que quiere ahí.
Aunque no vaya a ser una de malas, porque acuérdate que le encanta preguntar también de los videos, del minuto exacto de los videos o de alguna palabra exacta que ahí había. El objetivo es revisar el tema de esa lectura y lo que te quiere guiar. Además, yo estoy haciendo ya un análisis previo de que estas lecturas corresponden al dominio 3. No porque la carpeta de Usical me haya dicho estar en dominio 3, sino por el tema que va dentro de tu marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar, que corresponde al dominio 3 rápido y básico, como ambientes favorables, las prácticas didácticas, la planificación, la evaluación. ¿Dónde está el tema de la evaluación en todo tu estudio de los dominios docentes o directivos? En el dominio 3. Muy bien, este entonces es el círculo de conversación. Nos está hablando la autora desde el año 2012, que efectivamente abre los desafíos hacia una investigación que realiza y aplica de una de sus asignaturas de estudio sobre teoría de la educación multicultural. Así es que ahí va a estar aplicando lo que es la fundamentación del por qué hacer círculos de conversación. Ah, maestra, yo hago muchos, los hago de tú a tú, de 3x3, de 4x4, o hago círculos de conversación. Bueno, pues aquí te va a dar uno de los fundamentos de por qué. Incluso tiene un corte epistemológico, filosófico y sociológico. Es importante identificar cómo la lectura tiene un corte. Si este es plenamente educativo o tiene lo que también se conoce como discurso político del lenguaje, sobre qué enfoque está ese autor hablando. Y aquí la autora te está hablando del enfoque sociocrítico, comunicativo crítico, donde emerge la conversación de una estrategia por indagación, investigación y argumentación para que pueda ser utilizada ahora de forma didáctica. Una vez que hace esta revisión de su trabajo documental, lo conforma, habla de ciertos principios que propone al lector o al investigador que recurre a su material para desarrollar el círculo bajo un diseño planificado. Y dice que el círculo no actúa de manera mágica, lleva un componente complejo de acción, más bien proporciona un foro, una oportunidad, con un marco filosófico y una estructura, en el cual es altamente probable que ocurra un cambio profundo. La estrategia propuesta del círculo de conversación se fundamenta en los trabajos y experiencia de Prannis, Stuart, Luigi y el estudio de la comisión, obviamente todos origen de ese entorno sociológico y filosófico. Es muy bonito cuando aplicamos esto en la educación, pero ahí tendrías muchos autores de renombre, con un corte también y un alto estilo de investigación. Pero bueno, la autora en este momento está hablando, por ejemplo, de lo que ocurre en Costa Rica y la aplicación de estos círculos en diferentes contextos educativos. Los aplicó en grupos comunitarios, en gobiernos locales y en el sector corporativo. El propósito era utilizar el círculo de conversación como una estrategia didáctica orientada a estimular la reflexión personal y colectiva mediante actividades con las personas que participan y puedan hablar o ser escuchadas. En este sentido es importante destacar que no pretende conducir a las personas a obtener un logro de un objetivo rápido y determinado, sino únicamente para que sean a participantes, que puedan aprender de otros y de mejorar sus relaciones. Este proceso de enseñanza y aprendizaje es mediado por un acto de comunicación, en donde se va a privilegiar la consideración de la integridad de la vida humana mediante la realización de actividades lúdicas y socializadoras. Lo va a estar utilizando como tema específico, con una significación, búsqueda de sentido, construcciones de conocimientos, habilidades y actitudes socializadoras. Aquí hay sujetos participantes que valoran y que tratan de ser reconocidos en una expresión de riqueza y con respeto a todo grupo humano.
Las personas se van a sentar en un círculo. Ah, bueno, pues podemos estar ahorita un ratito aquí en la sesión. Me estás escuchando, estás en tu dispositivo trabajando o bien al interior de la sopa, que efectivamente ya aquí se está viendo. Por aquí ya tengo a los participantes. Vamos a cambiar el nivel de proporción para que me deje ver las herramientas y ahí están adentro los participantes. Y ya, yo creo que ya terminaron con todas las palabras, ¿eh? Ya no hay más. Pero bueno, tú puedes volverlas a encerrar. Y me parece que puedo determinar ahorita un ganador de una vez y volver a empezar. A ver, déjame ver, a ver quién ganó. Déjame ver, a ver quién ganó, pero... Aquí nos dice que círculo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Y los del el tono color azul son los de tejón. A ver, voy a ver los de calabaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ha hablado de preparación, alfabetización, los formadores, los foros de la primera lectura, competencias y redes. Sí, efectivamente. Déjame ver quién es entonces el ganador. Aquí el ganador es definitivamente... Tejón. Vamos a ponerle aquí que Tejón es el ganador. Y ahí me estás viendo en vivo trabajar en este momento con los alumnos, que son los estudiantes que en este momento están conectando nuestros maestros en vivo a través de dos vías, Facebook y lo que es YouTube. Ahí puede estar trabajando conmigo. Pues Tejón estuvo bien, Tejón fue el ganador. Vamos a ver quién se puede meter para poder... volver a realizar la actividad. Vamos a ver si nos lo deja. Ahí está. Ya borramos toda la actividad. En este caso, volvemos a abrir la invitación para que los docentes puedan otra vez participar y ver si se une a alguien más. Pero yo ya tengo el ganador de esta noche, que es Tejón, pero vamos a ver si alguien más se une. O bien Tejón y Calabaza pueden volverle a escribir, a ver si es cierto que encuentran las palabras. Nuevamente limpia la zona de trabajo. Vamos a terminar entonces con nuestra lectura y lo que concluye sobre el círculo de conversación. Si hablaba entonces que van a estar equidistantes de un punto central hablando, por lo que la ubicación espacial remite una relación cara a cara en igualdad, sin jerarquías, considera entonces o rompe las estructuras tradicionales de disposición, de poder y de conocimiento, desplazando el poder y el conocimiento a otros puntos y personas de forma equilibrada, por eso la forma de círculo. Plantea un reto a las personas participantes, el poder llegar a ser, es decir, trasladar las habilidades, actitudes que se practican en el círculo y a la vida cotidiana, como instrumento para promover una cultura de diálogo y de reflexión con democracia, invitando siempre un trato respetuoso y la búsqueda de consensos. Va a haber entonces valores, ceremonias de apertura y de cierre, piezas del diálogo, pueden obtener o pueden colocar objetos para poder acompañar a los participantes y que puedan hablar, obviamente el número de los acompañantes, realizar el círculo de la conversación. Ahora, si tú vas a hacer este círculo, lo verás altamente dentro de la planificación de educación socioemocional, ¿sabes? De esa cereza del pastel altamente redituable del modelo 2017. Cuando uses estos círculos, recuerda qué autor te lo puede estar recomendando, porque aquí, en este caso, Arias Monge, te está diciendo que tiene una planificación, discernimiento, preparación y seguimiento. Así es que tendría sus consideraciones finales como provocar una actitud respetuosa de escucha, la capacidad de cada persona para reconocer al otro, el respeto, la tolerancia, la confianza. Puedes tener algún problema o algún desliz durante lo que se comparte en el círculo, pero siempre tendrás también un objetivo de lo que se deba platicar, por lo que debes estar preparado para cualquier contingencia y poder desarrollar un espacio donde pueda compartirse. Maestra, ¿puede ser parecido a un debate?
Pudiese ser, pero acuérdate que tiene el debate una cierta estrategia didáctica también. En este caso, en conclusión, la lectura te está dando la didáctica para hacer un círculo de conversación. Muy bien, pues definitivamente hemos concluido nuestras lecturas. Vamos a ver cómo están los participantes en este momento. Allí siguen adentro, están efectuándose todavía los enlaces de la sopa de letras. Está también, déjame ver si yo puedo aquí participar. Voy a utilizar un pincel, a ver cómo se ve aquí. Y encontrar alguna palabra de las que estuvimos estudiando. Ah, creo que tenemos aquí un problema. Vamos a ver, vamos a refrescar la sesión. Y ahí ya deben de estar dentro. Ya deben de estar dentro los participantes. Nuevamente tengo a Tejón y a Calabaza. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Ya están terminando. Ya está terminando. Entonces vamos en estos momentos a dar también las respuestas. Ya no hay preguntas más. Eso sí, están llegando participantes en el cuadro de chat. Y voy a saludar en estos momentos a Gladys Barrera, a María de Lourdes Jiménez Ojeda, y está también Esteban CH, que sigue estudiando arduamente. Perfecto, maestras y maestros. Bueno, pues con esto entonces podríamos ya despedirnos. La aplicación con la liga se va a quedar en lo que corresponde a la liga fijada, así es que no va a haber problema, la puedes tú consultar y estudiar o bien bajarla para que la puedas aplicar a otros docentes en alguna reunión de consejo técnico, pero definitivamente los temas corresponden a las lecturas y hay un objetivo: identificar que era un círculo de conversación, la preparación, las tecnologías de la información y la comunicación, los formadores, los foros, los wikis, el ciberbullying, el discernimiento, el seguimiento, competencias, redes, blog y chat. Perfecto. Le voy a pedir a Tejón que pueda estar ahí atento en las actividades y vamos a ver quién termina más rápido la sopa de letras para dar las respuestas. En este caso, a ver si me gana o no, porque ya vi que ya tiene práctica. Voy a ver si yo puedo con el color rojo. Ahí va, mira, ya va Tejón, ya va avanzando ahí. Espérame, Tejón, duérmete tantito. Mira, ya encontré una, formadores por aquí abajo. Yo ya tengo la de formadores, es mía, lástima. La de círculo, círculo, ahí va la mía, círculo, a ver quién gana, Tejón, ponte atento, círculo, discernimiento, voy yo con discernimiento, ¿dónde está? Discernimiento, redes, fíjate que vuelve a repetir eso de las redes sociales, ¿eh? Discernimiento, chats, blogs. ¿Por dónde andan los blogs? Creo que ya encontré blog, pero nada más tengo blog en singular. Sí, blog, vámonos. Esta es mía. Ahí está en este momento. Puedes colocar ahí a todos tus alumnos a estar en este momento. No, ya te gané, Tejón, esa es mía. Mira, ahí te va a aparecer. No, 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 ya te apareció. Bórrale, no, Tejón. Ahí, espérate, Tejón. Espérate, bórrale. Ahí, bórrale, no, esa es mía. No, Tejoncito, quítate de ahí, el color rojo es mío. Va, 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 voy. En este caso lo voy a meter como redes, es mía, pero creo que ya me ganó otra. Redes es mía. Ahora la de competencias, ¿dónde está competencias? Las de las TIC, los foros. Competencias. Sí, se ve que ya estábamos bien entrenados, Tejón. Oye, ¿no hay ninguna en diagonal? Ciberbullying ya la encontró. Discernimiento. Y ya la rayó. ¿Dónde está discernimiento?
Voy a ir al truco de la D, a ver si de la D alrededor, de la D alrededor. Porque eso debe estar grande. Mira, nada más, estaba de forma horizontal. Y ya nada más queda foros y competencia. Foros y competencia, foros y competencia. ¿Dónde anda foros y competencia? Foro, foro, foro. Foro y competencia. Ya encontró competencia. ¿Y dónde encontró foro? No, pues ya me quedé nada más con cuatro. Todo porque no veo, Tejón. Y además te llevaste una que eran mías. Foro, 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 foro. Formadores. Ahora sí, yo no encuentro. Ah, mira, ya encontré la de foro. Ahí va. Le corro antes de que Tejón agarre. Ahí está, Tejón. 2, 4, 5. No, pues ganador nuevamente el Tejón. Mira, Tejón winner. Tejón. Ahí está. Perfecto. Muy bien, maestros y maestras. Pues el Tejón me ha ganado. Ya no sé dónde está Calabacín, pero por allá ha de andar Calabacín. Así es que está bien, pues la práctica está bonita. Aprendimos a utilizar Jamboard. Mira, aquí está el logo. Jamboard de Google. Lo puedes compartir con tus alumnos. Se va a quedar ahí grabado tantas veces sea necesario. Y adelante, ahí vas a estar al pendiente. Muy bien, maestras y maestros, pues ya es momento de despedirnos. Pero te voy a dar las respuestas de cómo se ven ya las respuestas correctas. Ahí también te lo voy a dejar al interior de nuestro video para que veas las respuestas. Y luego te estaré explicando más detalles cómo formar rápido, por ejemplo, una sopita de letras. Maestros y maestras, te veo por favor en el próximo video. El día de mañana en punto de las 8, vámonos a mi carita abierta para podernos despedir. Ahí efectivamente en punto de las 8 de la noche mañana estaremos también revisando lo correspondiente a técnicas de estudio y se va a aplicar en un tema de estudio conducente también de las bibliografías básicas que estoy encontrando. Y te invito a que te puedas unir porque nuevamente busco que sea un entorno social donde puedas participar en ese mismo tiempo y evaluarte. En este caso, el Tejón y la Calabacita estuvieron haciendo muy bien su trabajo. Así es que definitivamente yo les agradezco a todos los maestros que participaron. Existe un problema, un pequeño problema en la transmisión desde YouTube, pero en unos segundos lo voy a solucionar enviando nuestro video al canal de allá para que lo puedas ver en un momento posterior. Te envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Recuerda visitar y revisar nuestros materiales en www.pedagogiacontigo.com. Recuerda también que todavía sigue el cupo abierto para el que desee estudiar en la plataforma de Esforma. Ahí verás por dónde empiezo, qué lectura propongo, por qué llevo ese nivel de estudio ahí y te hago trabajar. Ahí es cuestión de que trabajes, porque el enfoque es por entrenamiento. Cuídate mucho, por favor. Felicidades al Tejón que ganó y estamos en contacto. Atentamente, tu compañera. Tu amiga, tu servidora, amante de la educación también, Tania, Tania Cabrera. Te veo el día de mañana. Cuídate mucho. Bye.